La conservación es imposible sin las comunidades indígenas. He compartido, he vivido con esta comunidad chimán durante casi 2 meses. Para mí son superhéroes, ¿no? O sea, la capacidad que tienen de moverse por la selva, conocerla, escucharla, olerla. Yo estoy seguro que tal vez cualquiera de nosotros en menos de 5 días estaríamos muertos en esa selva, digamos, ¿no? Bueno, es irónico porque de los chimanes no se habla o se escucha mucho, ¿no? La comunidad chimán es la, digamos, la que menos relación con la sociedad ha tenido o con el Estado, ¿no? Siguen hablando su propio idioma, hablan muy poco el castellano y siguen viviendo de la naturaleza. Pero, por ejemplo, los chimanes son la tercera comunidad indígena en cuanto a población se trata en Bolivia, ¿no? Por ejemplo, entre ellos se hablan de chetíe, que es justamente el título de la exposición, hermano o pariente. En el oriente es más que hermano, ¿no? Yo me sentía como una hormiga, básicamente, y si no hubiera estado con ellos, acompañándolos, no me hubiera sentido tan seguro, ¿no? Si nosotros en la ciudad pensáramos, ¿qué tenemos, no? ¿Qué le dejamos a nuestros hijos? No sé, será pues tu casa, tu departamento, tu auto, lo poco que poseemos es eso, ¿no? Para ellos, lo único que tienen es la selva, porque de eso viven y de eso sobreviven, ¿no? Y la selva les da todo, les da la comida, el techo, todo lo construyen a partir de recursos naturales, ¿no? Es increíble, y ese espíritu de la selva, digamos, como que uno siempre habla o imagina, yo más bien siento que justamente vive en el chimán, ¿no? Y el chimán es el ejemplo perfecto de cómo toda una natura concentra una forma de vida, digamos, ¿no? Entonces, si queremos conservar la natura y la selva y la biodiversidad que tenemos en Bolivia, pues la única manera es ayudando y conservando a que estas comunidades indígenas continúen con sus modos de vida en equilibrio con la naturaleza, ¿no? Pues sí, tengo una influencia o de alguna manera, no sé, una estética propia, asumo yo, que sigo, que es muy simple, soy muy del retrato, la exposición que van a ver aquí es muy de retratos, no hay mucha acción en mis imágenes, sino son más momentos, digamos que contemplativos, no sé, yo siento eso, ¿no? Pero creo que en el trabajo a nivel, digamos, fotoperiodístico o con una intención más de, o una línea más del fotoreportaje, como que cae en un segundo plano, ¿no? Y lo importante es primero entender la historia, escucharla y luego identificar esas imágenes que hablan o describen o son un símbolo de esa historia, digamos, ¿no? Y hemos intentado eso, acompañarlos en su cotidianidad, ¿no? Ir de caza, ir de pesca y un poco también estar ahí con la comunidad y registrar su modo de vida, ¿no? Soy Manuel Sehuane, fotógrafo paseño, y quiero invitarlos a la exposición en el Museo Nacional de Historia Natural sobre la comunidad chimán de Maracatunzi. La exposición se llama Chetíe Chimán y significa pariente chimán.